Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum dünya ünlü bir aktör La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso. Kendisiyle yeni kitabını, hayatını ve oyunculuğu konuşmak için bir araya geldik. Welcome to Istanbul, Pedro. Gracias. How are you? Pues, profundamente agradecido. Han sido dos días, he paseado por el Gran Bazar, he recibido cariño, una profunda escucha. Vengo a presentar el libro, que es algo que me toca muy íntimamente. La sintonía con este país, cada vez que estoy aquí un poquito, es la segunda vez, es extraordinaria. Türkiye'ye gelen bir misafire enfes yemeklerimizi sormadan olur mu? Elbette olmaz. Türk yemeklerini tattı mı? Hangisini sevdi? Estoy muy preocupado. Dile que estoy muy preocupado. Todo es fresco, rico, recién hecho, con una puesta en escena fantástica. La ciudad es una explosión de sabores, de olores, de impulsos, con un tipo de mezcla que a mí me hace sintonizar muy directamente. O sea que tenemos un problema. Si todo sigue siendo tan rico, tenemos un serio problema. Geçmişe yolculuk yaptığı ilginç bir eser, Filippo'nun kitabı. Kitabın öyküsünü nasıl anlatır bizlere? Kitabın öyküsünü merak ediyorum. Nasıl çıktı ortaya? Si tuviese que explicar cómo llegó a este libro, tendría que hablar de los últimos 15 años de mi vida. En ese momento, un día me encuentro con Tatiana, con la que hoy es mi pareja en París. Empezamos a hablar y ella me cuenta, entre otras cosas, ella es licenciada en literatura, ha estudiado geopolítica, pero que también es hipnoterapeuta, y si quiere que hagamos una regresión a una vida pasada. Y es algo que yo no había hecho, pero que estaba conectado un poco con esas vías, un poquito de conexión con lo invisible. Y como Tatiana me daba mucha confianza, me generaba una confianza profunda, hicimos la regresión y el impacto fue muy grande. Y eso ha acabado con la construcción de una novela que me ha llevado 2 años, ¿no? Pero fue una confluencia de fuerzas en el momento preciso, ¿no? Kitabını birlikte yazdığı sevgilisi Tatiana, o gün orada röportajda yanı başında Pedro Alonso'nun. Dünyanın en çekici erkeklerinden Pedro Alonso ile Tatiana'nın aşkı nasıl başladı acaba? Tatiana ile ilk görüşte aşk mıydı? El impacto de conocernos es el arranque del libro. Si rodásemos una película del libro, sería una secuencia ultra romántica. Pero al principio entre nosotros hubo otro nivel de comunicación. Empezamos a hablar desde otro lugar, muy delicado, muy fluido, muy espontáneo, pero nada seductor a priori. Y eso le dio una energía muy especial a nuestros primeros encuentros. Peki ya evlilik? Bir gün Tatiana ile evlenmeyi ister mi? Peki evlilik fikrine nasıl bakıyor? Tatiana ile düşünüyor mu? Esto todo el mundo lo sabe. Yo le pido matrimonio todos los días, pero ella no está interesada. Es uno de nuestros deportes. Hay gente que corre, nos pedimos matrimonio y dialécticamente huimos de las prisiones, de las formalidades. Sohbet devam ederken kahveler de geliyor. Turkish coffee. Turkish coffee. Oh, thank you. Thank you. Alonso, İspanyol erkeğinin çekiciliğini yansıtan bir adam. Peki, o kendini nasıl buluyor? Peki, dünyanın en beğenilen erkeklerinden biri. Romantik midir? Bueno, lo de que yo sea, o sea, lo de que tú digas que yo sea uno de los hombres más atractivos del mundo, lo que me genera es inquietud. Pero lo agradezco. Me han dicho cosas más feas. No, y, si, no. Y si acaso... İki kez geldi İstanbul'a. Bu fırsatta Türk kadınlarını gözlemleme fırsatı bulmuştur eminiz. Bueno, la gente turca... estuve en un viaje de hace 2 años, 4 días, y ahora llevo 3 días. Mi sensación es como estar en casa. Todavía no llevo tanto tiempo como para... A mí me encanta estudiar lo que me encuentro, ¿no? Las sociedades, ver cómo funciona, cuáles son los sistemas de fuerzas. Y la grata sorpresa es que me estoy encontrando con mujeres preparadas, guapas, inteligentes, muy resolutivas, grandes profesionales. La mayoría de las personas de la editorial son mujeres y son unas auténticas máquinas de resolver y de trabajar. O sea, que estoy muy gratamente sorprendido.
Bir Türkiye aşığı Pedro Alonso. Burada yaşayıp burada resim çizmek isteyecek kadar. İki sene önce geldiğinde Türkiye'de birkaç ay kalıp resim yapmak istediğini söylemişti. Bu hayalini gerçekleştirecek mi? Cuando digo eso, no es algo que digo por decir. Realmente es una opción. Tatiana y yo tenemos una vida en la que a veces tenemos cierto tipo de compromisos, momentos muy intensos, y luego a veces tenemos momentos de viaje como para nutrirnos, ¿no? Este plan de vida nos gusta, ¿no? Y hay algunos lugares en los que nos gustaría estar un rato, tener la sensación de que puedes tener tiempo para pintar y para perderte, ¿no? Y Estambul es uno de esos lugares y a mí me gustaría conocer un poquito. Casa de Papel yeniden çekilse ve kendisine de bir şehri kendi seçme şansı verilse hangi şehir ismi olurdu? Estambul. No han dejado de aparecer rumores sobre cuáles podrían ser las nuevas ciudades, los nuevos personajes. Estambul, desde luego, tiene potencial, no para que le construyamos un personaje, para hacerle cuatro series. Bunlar da gerçekten çok eğlendiği, böyle çok gülmekten çekemedikleri, anlatabileceği bize bir anısı var mı La Casa de Papel'de? Bueno, creo que la anécdota más loca fue con el personaje de Enrique Arce, Arturito, en un momento en el que lo están operando porque le han pegado un tiro y tenían que darle unos puntos aquí en el pecho. Y para hacer los detalles trajeron a un cirujano. Tenía la prótesis de maquillaje de la herida y entonces el cirujano tenía que coser la prótesis. Pero le cosió de verdad, sin anestesia, y entonces el actor era y entonces le dije, eso es un actor comprometido. Buraya kadar gelmişken Ömür Sabuncuoğlu Pedro Alonso'ya biraz Türkçe öğretmeye kararlı. Öğrendiği Türkçe kelimeler var mı? No. Y me cuesta mucho entender, o sea, procuro ahí, entiendo una palabra de cada 20. Ayer me enseñaron a decir gracias, pero todavía no lo he integrado. Teşekkür ederim. Gracias, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pedro Alonso'ya az da olsa Türkçe öğrettik. O da bize biraz İspanyolca öğretir mi? Peki bana İspanyolca bir cümle öğretecek olsa o ne olurdu? El único camino es el del corazón. El único camino. El único camino. Es. Es. El del corazón. El del. El del. El del. Corazón. 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 Muy bien. Bu sıcak sohbeti sıcak bir veda ile noktalayalım. Pues muchísimas gracias a todos los turcos por su tremendo cariño y por toda su atención. Gracias Turquía, gracias Estambul. Gracias. Gracias.